Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic, encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a Sumedico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. Antes muerta que sencilla. De verdad, es la premisa para las mujeres al seleccionar su calzado. Y es que el uso de tacones altos se relaciona con la confianza de las mujeres para lucir una figura más estilizada, unas piernas más atractivas y un porte más elegante. Sin embargo, el abuso en este tipo de calzado puede tener consecuencias serias para la salud. Pero para empezar, ¿se han preguntado qué considerar al elegir sus zapatos? El calzado, lo ideal es que tenga siempre un tacón. El calzado, los extremos son malos. El calzado plano es malo, el calzado con un tacón muy alto es malo. El calzado debe tener un tacón de 2 a 4 centímetros, 6 máximo. Buen soporte posterior y que tenga una suela que no deforme el pie. Pero tampoco se trata de satanizar el uso de tacones, pues también tiene algunas ventajas. Aquí, pros y contras. Primero, creo que sería bueno hablar del tacón que sobrepasa lo recomendado. El tacón que sobrepase los 6 centímetros va a tener algunos pros y contras. Vamos a hablar primero de los pros porque pues es prácticamente pocos, ¿no? Hay estudios que han reportado que el uso de tacones altos en la mujer hace de que los órganos pélvicos, sobre todo la musculatura, tengan que estar en tal postura que llega a fortalecerse. Y este fortalecimiento de la musculatura pélvica nos puede ayudar mucho, sobre todo en el caso de las mujeres, a lo que es una mejor actividad sexual. Ese es en el pro. En el caso del contra, pues en el contra es un motivo de consulta muy frecuente. Los dolores en los pies, en las rodillas, en la región lumbar. En el caso de los pies, por la inclinación tan grande, llega a recargarse mucho la porción anterior del pie. Esto puede provocar dolores a nivel metatarsiano, lo que está por debajo de los dedos. Si este tacón además tiene, son estrechos, tienen punta, pues pueden conllevar a la formación de juanetes, más si existe la predisposición genética. En el caso de las rodillas, puede conllevar a dolores en la rodilla, que pueden conllevar a un desgaste a nivel del cartílago rotuliano, que lo vamos a ver fácilmente cuando nos crepitan las rodillas, cuando nos duelen al subir o bajar escaleras, cuando nos molesta al arrodillarnos. Y en el caso de la columna pueden ser causa también de dolores posturales. De repente aquellos dolorcitos que decimos cansancio, pero que realmente es por el uso de este zapato todo el día. Los daños que los tacones altos pueden causar a la estructura ósea pueden ser drásticos. Así también las afectaciones a las rodillas y los tobillos. Es por ello que es importante dosificar su uso y siempre tener unos zapatos cómodos a la mano para descansar los pies. Aquí algunos de los riesgos de no tener ese cuidado. La causa número uno por el uso de los tacones, por ejemplo, va a ser las rodillas. Esa es la causa número uno. Comenzaron con dolor en la rodilla o simplemente empezaron a crepitar las rodillas, las preocupó, ya no pueden arrodillarse, ya bajar escaleras les llega a molestar. Esa es la primera causa. La segunda causa, las deformidades en el pie. El dolor metatarsiano, el dolor en el antepié, en la parte baja del pie. La deformidad, bueno, el uso del tacón está muy dado con la vanidad. Y en los pies igual, cuando comienzan a deformarse, comienza a alterar lo que es la vanidad. Y es otro motivo de consulta. Y un motivo de consulta que muchas veces no se lo adjudicamos a los tacones como tal, pero sí tienen que ver, son los dolores posturales en la columna lumbar. El tacón como tal va a mejorar lo que es la figura de la mujer, va a resaltar sobre todo las áreas de las pompis. Y esto pues también va a llevar que la curvatura de la columna lumbar se aumente, provocando este tipo de molestias. También el uso incorrecto y mal caminar con los zapatos de tacón pueden derivar fácilmente en lesiones al tobillo, dedo en martillo o juanetes. Además, es muy importante considerar que el sobrepeso puede ser un factor determinante para sufrir una lesión. Primero que nada, recordar cuál es el buen calzado. El buen calzado es aquel zapato, hombres y mujeres, que tenga un taconcito de 2 hasta 6 centímetros en el caso de la mujer, no más. Que tenga un soporte posterior que nos permita que no se deforme el talón. Que tenga una suela que permita que el pie no se deforme. Primero recordar que ese es el buen calzado. Todo lo que se salga de eso nos puede provocar malestares.
Un zapato plano no es un buen calzado. Un zapato muy alto no es un buen calzado. Primero, muerta que sencilla, dicen las mujeres. Ok, en el caso del tacón, si vamos a usar el tacón, que sea por cortos periodos de tiempo, tratar de usarlos para estos eventos sociales donde solo nos vamos a ver, pero que no nos va a permitir caminar mucho, donde no vamos a demandar al cuerpo que se ajuste a ese tacón. ¿Quién somos? ¿Quién somos es qué genética tenemos? Si en la familia existe genética de juanetes, pues saber que si usamos el tacón alto y con punta, probablemente vamos a desarrollar ese juanete por el uso del zapato. Si en la familia hay datos de artrosis en la rodilla, igual, ver con nuestro médico de cabecera, con nuestro médico de confianza, que nos haga una buena exploración de nuestra rodilla y ver qué riesgo tenemos. En el caso del sobrepeso, por ejemplo, el uso del tacón y el sobrepeso va mal. ¿Por qué? Porque vamos a forzar más la columna, vamos a forzar más la rodilla, vamos a forzar más los pies. ¿Usar tacón o no usarlo? Sí, con moderación y sí dando prioridad a la comodidad y al cuidado de nuestro cuerpo, más allá de cualquier vanidad.